Señoras y señores, buenas noches. Gracias por acompañarnos luego de una jornada con intenso movimiento. Y estuvimos en la cobertura de las elecciones generales a través de Televisión Concepción en forma conjunta con otros medios para cubrir todo el departamento de Concepción. Una jornada sin incidentes que resultó como ganador en la gobernación departamental a Edgar López. Por una diferencia a favor de 7.757 votos, ganó Edgar López la gobernación departamental de Concepción. Pero vayamos, antes de los titulares, a estos resultados, ya casi al 100% de las mesas escrutadas, lo que corresponde al departamento de Concepción. La lista 1 del Partido Colorado tuvo 36.124 votos para la gobernación. La lista 2 del Partido Liberal, que postulaba a Edgar López, obtuvo 43.881. 7.757 votos de diferencia a favor tuvo Edgar López. El Partido Febrerista, con Sergio Omar Velázquez, 658 votos. La lista 7 del Partido UNAC, con Edgar Alfredo Ñamandú, 581 votos. La lista 15, Movimiento Nacional Artistas del Paraguay, que postulaba a Luis Aristides Salinas Diana, obtuvo 197 votos. La lista 23, Partido Verde, 2.111 votos para Sergio Ramón Morales. La lista 45, Partido Socialista Democrático Herederos, 181 votos. Votos nulos, 2.010. Votos en blanco, 2.415. Total de votos, 88.158. Se calcula una participación del 60,3% en el departamento de Concepción. Reitero, Edgar López ganó por una diferencia a favor de 7.757 votos a Arturo Urbieta y es el nuevo gobernador departamental de Concepción. Pero ahora vamos a títulos de otros temas locales también referentes a las elecciones que incluimos en el noticiero regional. Edgar López es el nuevo gobernador del departamento de Concepción. Se impuso a su adversario Arturo Urbieta por más de 7.757 votos de diferencia. Los colorados no esperaron la abrumadora derrota en el departamento de Concepción, según indicó el exgobernador Luis Urbieta, quien será diputado por el departamento de Concepción. Iniciaron los trabajos de juzgamiento de actas en lo que corresponde a la circunscripción de Concepción y el miércoles comienza el juzgamiento de Alto Paraguay. Si bien ayer ya tuvimos los primeros datos en horas de la noche acerca de los resultados de quién será nuestro presidente y nuestro gobernador, hoy iniciaron los trabajos de juzgamiento de las actas electorales, lo que corresponde a la circunscripción de Concepción. Por más de 7.700 votos de diferencia a favor, ganó Edgar López, del Partido Liberal Radical Auténtico, a su directo oponente de la ANR, Arturo Urbieta. Estamos iniciando ya el proceso de juzgamiento bien temprano, 7:30 horas. Creemos que este proceso está terminando exitosamente. Soy también apoderado de Alto Paraguay. Eso va a comenzar el miércoles. Y el trabajo final, hasta el jueves sería el, digamos, la parte técnica de trabajar en todo lo que sea cómputo y juzgamiento final de las actas. Se habla de una diferencia de más de 7.000 votos a favor del candidato del Partido Liberal. Asimismo, nosotros no manejamos con datos aproximados porque, reitero, el Partido Liberal tenía su centro de cómputo. Hasta la una estuvimos trabajando anoche, pero decidimos interrumpir porque, como nunca, el tribunal apuró para hoy a las 7:30 iniciar ya el proceso de juzgamiento. Entonces ya interrumpimos eso y datos aproximados nos dan 7.000 votos de diferencia para gobernación. Nosotros nos centramos solamente en gobernación y presidencia de la República como una estrategia de protocolo a nivel nacional. Orqueta, por ejemplo, se dio el fenómeno de que gobernación también
un poco menos la diferencia, diputados mayor la diferencia y junta mayor la diferencia a favor de la lista 2. O sea, hay algunos distritos que se comportaron de manera muy diferente. Eso lo vamos a tener hoy en la carga final. Y bueno, pero con esto lo que es claro es que están el Partido Liberal mete 2 diputados, la Junta Departamental. Hasta ahora estamos en una relación 7-7, vamos a partir de lo teórico. Lo que tenemos que saber es las variables. Un cociente de junta departamental es entre 4.500 a 6.000 votos, un cociente, un cupo en el sistema DOM. Si la diferencia final en junta departamental es de más de 6.000 a 6.500 votos de diferencia, tenemos esperanza de que el Partido Liberal va a llevar 8 concejales departamentales y la ANR 6, ¿verdad? También hay que entender otros temas, ¿verdad? Están otras candidaturas, Partido Verde, Partido Frente Guazú, que también, si ellos alcanzan esa cantidad de votos, ¿verdad? De entre 4.500 a 6.000, a algún partido le va a sacar ese cupo. Entonces, en esa tesis sería 7 Liberal, 6 Colorado y un Frente Guazú. Y tras conocerse que los primeros resultados le daban ganador, Edgar López indicó que triunfó el pueblo. Edgar López asumirá la gobernación departamental de Concepción el próximo 15 de agosto. Ganamos, tengo entendido que de los 12, si no es 11, 10 de los distritos del departamento de Concepción. Y bueno, no es el triunfo de Edgar López ni del Partido Liberal, sino es el triunfo de la gente, del pueblo. El departamento de Concepción ganó y entonces hablaron a través de las urnas y ahí está el veredicto. Entonces estamos muy contentos y realmente no tengo palabras de agradecimiento a mi gente, a mi pueblo que confiaron en mi persona. Y en homenaje a ellos voy a trabajar 5 años como gobernador con todos ellos, sin distinción de color. Ese es mi objetivo y sacar adelante a Concepción. ¿La prioridad, Edgar, como gobernador? Y ¿lo primero que va a hacer? Nuestras rutas, nuestras calles, traer inversión. Necesitamos fuente de trabajo en Concepción. Y ese es el objetivo. Entonces, para que los inversionistas vean con buenos ojos Concepción, tenemos que poner infraestructura mínima. ¿Y cuáles son esas infraestructuras mínimas? Son las rutas y los caminos vecinales que están en pésimas condiciones y vamos a trabajar para ello, vamos a sacar adelante Concepción. ¿En cuánto tiempo se puede ver la diferencia, el cambio acá en el departamento, Edgar? Y no quiero hablar, quiero primero tenemos que ver quién es el presidente de la República, el presidente electo, conversar, y acá es un trabajo en equipo. Nosotros en Concepción vamos a trabajar con todo, con los 3 diputados, con los 14 concejales departamentales que tenemos, con los intendentes, y todos juntos vamos a hacer. Ya es un compromiso que asumimos todos, que si ganamos íbamos a trabajar todos juntos, sin distinción y con todos los sectores. Y entonces, el gobernador acá, nosotros vamos a ser gestores y vamos a acompañar a nuestros empresarios, a nuestras asociaciones de comerciantes industriales y para traer beneficio, proyecto y progreso para el departamento de Concepción. ¿El gabinete ya está conformado? No, de ninguna manera. Yo no, un principio no podía hablar de gabinete sin antes ganar eso. Ahora vamos a tener tiempo para pensar eso y vamos a llevar a los mejores, eso te puedo asegurar. Así como están las cosas, va a ser oposición la gobernación de Concepción, así como están las cosas, los resultados en Asunción. Nosotros vamos a trabajar bien con quien sea, así que no creo que eso sea inconveniente. Yo tengo trabajo en equipo, vamos a trabajar, y sea cual fuera el presidente electo, vamos a trabajar bien, eso no es obstáculo. Yo soy una persona de diálogo y bueno, tengo amigos liberales, colorados, de todos los sectores y vamos a trabajar todos juntos sin ningún inconveniente. Y así como van surgiendo los resultados finales, el departamento de Concepción tendrá 2 diputados liberales y 1 colorado. Hoy conversamos con Luis Urbieta, ex gobernador departamental y ahora será diputado nacional por nuestro departamento. Indicó que les extraña la contundente derrota del coloradismo en el norte. Sentimos un poco sorprendidos por el resultado de ayer, un resultado que no estábamos esperando. Estábamos confiados que íbamos a tener una importante victoria en el departamento de Concepción. Sabíamos que Concepción, el distrito de Concepción, era un distrito difícil, un distrito que teníamos que atajar, sacar un empate técnico.
y resolver en el resto del departamento. Pero lastimosamente no se dio de acuerdo a nuestros cálculos, a nuestras proyecciones. Perdimos prácticamente en todos los distritos y en todas las candidaturas. Realmente sorprendente, y estamos seguramente en las próximas horas vamos a empezar a analizar cuál fue los errores que se han cometido y los motivos por el cual hemos perdido prácticamente en todos los distritos del departamento. En Villaluz se perdió todo, de punta a punta hemos perdido un distrito también, Colorado, que creíamos nosotros que estábamos todos unidos, que la dirigencia unía y que eso iba a bajar a nuestras bases, ¿verdad? Y bueno, el resultado muestra que no fue así. Y lastimosamente hemos perdido, como dije, en nuestro departamento, una gobernación que nos llevó 20 años a recuperar y que nuevamente después de 5 años estemos perdiendo, realmente duele. Arriba estábamos unidos, ¿verdad? Yo con Toti fue una unidad sincera, una unidad de trabajo. Arturo Vieta fue mi compañero, mi dupla, soñamos hace más de 2 años que venimos trabajando en este proyecto. Hemos dado todo de nosotros y yo creo que en esta etapa proselitista nos hemos unido, pero como dije, repercutió todo este tiempo de diferencias que hemos tenido, que al fin y al cabo hizo que hayamos, digamos, en cierta medida defraudado la confianza de la gente por el hecho de que esperaba mucho más de sus autoridades. Generamos una gran expectativa. Y yo creo que muchas de las necesidades que Concepción tiene y que esperaba iban a ser satisfechas en este gobierno departamental y nacional no fueron cumplidas, ¿verdad? Con Concepción, debido a esas diferencias de estar uno estirando por un lado, el otro por otro lado, y hoy está a la vista. Este resultado no es reflejo de que fracasamos, tenemos que hacer una mea culpa, tenemos que hacer ese reconocimiento, porque nuestra gente, nuestra dirigencia luchó, trabajó, y no hemos llegado a concretar nuevamente esa confianza que estábamos volviendo a solicitar, de que la gente nos acompañe, nos siga dando oportunidad de seguir trabajando, que nos dé la oportunidad de corregir nuestros errores y potenciar nuestros aciertos. Y desde hace varias semanas hemos visto por el Departamento de Concepción a los observadores de la Unión Europea, quienes acompañaron todo el proceso eleccionario. Ayer fuimos recorriendo todo el departamento, más o menos por las locales de votación aquí en Concepción. Y bueno, no hemos observado todos los locales, por supuesto, porque somos solamente 2 observadores de la Unión Europea aquí en Concepción, pero lo que hemos visto, bueno, nosotros mismos no hemos tenido ningún problema, pero por lo demás del país sí, no puedo decirle. ¿Cuándo culmina el trabajo de ustedes aquí en el departamento de Concepción? En Concepción vamos a estar hasta el día 29 de abril, sí, y después regresamos a Asunción para hacer un debriefing con nuestro equipo central allí, donde hacen un resumen de todos nuestras observaciones. Y hoy precisamente sale un declaración preliminar de nuestra misión. Creo que son a las 11 hoy van a salir un rueda de prensa y van a hablar más en detalle sobre lo que han encontrado y lo que tiene de sugerencias, y por si acaso. ¿Al final van a presentar todo el informe al nuevo mandatario de Paraguay? Sí, sí. Después de esta declaración preliminar, hoy habrá otro informe final, pero esto tarda un poco más, 2 meses normalmente.
y se le van a presentar al gobierno, a las instituciones electorales aquí en Paraguay para hacer un diálogo, ¿no?, sobre el proceso electoral, y tal vez algunas cosas pueden reformar, pero los detalles todavía no sé. Ahora, ¿qué consiste los trabajos que quedarían a completar hasta el 29 de abril aquí en Concepción? Bueno, precisamente lo que estamos haciendo ahora. Hay que seguir todo el procedimiento de los sobres. Como aquí en Concepción, hay que esperar también la llegada de los expedientes de Alto Paraguay, que va a tardar un día o dos, creo. Bueno, poco a poco, durante la semana, vamos a seguir con los apoderados de los partidos, con los jueces que están aquí adentro haciendo su trabajo, ¿no? Y vamos a tener ojos sobre el proceso, todo el proceso. Unos 800 efectivos de la Policía Nacional estuvieron trabajando ayer en la cobertura de los locales de votación en nuestro departamento. No se han registrado incidentes importantes, según el informe policial. Sin ningún incidente en todo el departamento, según manifestaciones de los personales que están de servicio en los locales de votación. Todas las mesas están habilitadas y los locales habilitados también para dicha, subrayar las personas, están totalmente habilitadas sin ningún incidente. Tenemos más de 800 personales distribuidos en todo el departamento. También se acoplaron la gente de técnico también. Estamos trabajando totalmente, 100% de personal policial del departamento están trabajando en este momento. El día de ayer, durante las fiestas cívicas, no tuvimos incidentes mayores, salvo pequeños incidentes que siempre ocurre durante las elecciones. Lo que sí es, se realizó la cobertura total de los locales de votación con el 100% del personal de la dirección de policía. Demostraron el profesionalismo durante el trabajo realizado. Al finalizar el traslado de todos los resultados hasta la justicia electoral, llegando sin normalidad hasta altas horas de la madrugada. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, los resultados a nivel nacional. Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente de la República del Paraguay. Vamos a tener más detalles de los resultados a nivel nacional en el próximo bloque del Noticiero Regional.